Estimado presidente, compañeras, compañeros legisladores, pues la presentación de este documento que implica el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, mismo que será el sexto año de ejercicio de nuestro gobernador Alfredo del Mazo y los primeros meses de quien será gobernador o gobernadora de nuestro estado. Este paquete fiscal pudiera haber representado una complicación elevada, pero debo de reconocer el oficio político de los coordinadores parlamentarios, el presidente de la Junta de Coordinación Política y también la sensibilidad del secretario de Finanzas. La verdad es que hubiera sido imposible este trabajo que se hizo de forma tan dinámica y que además aprobó por unanimidad en la mayoría de los dictámenes. Creo que esto habla de que este Congreso del Estado de México, cuando ponemos por encima de los intereses personales la parte colectiva, se logran acuerdos que fortalecen a nuestra entidad. La presidencia de la 61 legislatura del Estado de México sometió a consideración para estudio y análisis y elaboración del dictamen correspondiente por considerar del ámbito de competencia de las comisiones legislativas de Finanzas Públicas y de Planeación y Gasto Público, la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2023, sustanciando el proceso legislativo en lo conducente las citadas comisiones responsables del dictamen respectivo y habiendo sido suficientemente discutido a satisfacción de los integrantes de las comisiones legislativas y de diputadas y diputados asociados, nos permitimos, en observancia a lo dispuesto por los artículos 68, 70, 72, 82 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo previsto en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la consideración de la legislatura en pleno el siguiente dictamen. Antecedentes. La iniciativa de decreto fue presentada a la deliberación de la 61 legislatura por el titular del Ejecutivo Estatal, de conformidad con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 51, fracción primera, y 77, fracciones quinta y decimonovena de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Resaltamos que para la conformación de la iniciativa se contemplan 3 años desde la declaración de la Organización Mundial de la Salud del inicio de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, si bien aún no es posible anunciar la conclusión de la misma y estos acontecimientos a lo largo del año 2022, han delineado un panorama relativo benigno en comparación con los años previos de 2020 y 2021 particularmente. A raíz de los avances en la vacunación contra el COVID-19, así como las diversas estrategias y medidas implementadas para mitigar su contagio entre la población en 2022, se ha observado una disminución en la letalidad del fenómeno. En este orden, la iniciativa prioriza el fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado mediante la implementación de una política fiscal prudente, centrada en brindar las herramientas que permitan de manera conjunta y coordinada a los 3 órdenes de gobierno procurar y proteger el ingreso de las familias mexiquenses. En atención a ello, y pese a los impactos económicos que ha generado la pandemia de COVID-19, derivado de la reducción de la movilidad de las personas, fue posible observar una relativa estabilidad en la evolución de los precios de las materias primas. Sin embargo, en 2022, la economía global ha presenciado diversas distorsiones no previstas, tanto en la oferta como en la demanda, que han alterado dicha estabilidad, como lo ha sido la reconfiguración de los patrones de consumo de los hogares, las adaptaciones de los esquemas logísticos de las empresas y un desabasto de insumos más persistente de lo esperado. Por lo que hace a nuestro país,
con efecto de la normalización de actividades de consumo presencial, diversos sectores clave por su aportación al PIB nacional, como lo son la industria manufacturera de alimentos y bebidas, el comercio, la fabricación de equipo de transporte, los servicios inmobiliarios y de alquiler, así como los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, superaron el nivel previo a la pandemia de COVID-19, dejando a la industria de la construcción y los servicios de alojamiento y de preparación de alimentos y bebidas aún con un margen de recuperación, mientras que en lo que corresponde a las actividades primarias, mantuvieron un crecimiento de 2.2% en el primer semestre de 2022, a pesar del periodo de sequías que afectó al norte de la República. En este orden de ideas, y en concordancia con el primer y segundo párrafo de la fracción segunda del artículo quinto de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, en apego a lo dispuesto por el artículo séptimo del Código Financiero del Estado Libre y Soberano de México, la iniciativa considera los criterios generales de política económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como marco de referencia para la elaboración de las estimaciones de ingresos para el ejercicio fiscal 2023, considerando las siguientes variables macroeconómicas: crecimiento económico en un rango de 1.2 y 3%, inflación promedio del 4.7%, tipo de cambio nominal promedio 20.6 pesos por dólar, precio promedio del petróleo 68.7 dólares por barril. De igual forma, se considera la evolución de los ingresos estatales conforme a las cuentas públicas de los últimos 5 ejercicios fiscales, el cierre estimado para el ejercicio fiscal 2022 y las proyecciones de ingresos para 5 años en adición al ejercicio fiscal 2023, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios. Aquí debo de reconocer además en la Secretaría de Finanzas una aplicación de un criterio sumamente prudente. No obstante que podía haber calculado el presupuesto en el rango que marcaba el gobierno federal, que podía ser de un techo del 3% del PIB, en prudencia administrativa, y yo debo decir que además en prudencia financiera para nuestra entidad, tuvo bien la Secretaría de Finanzas solo contemplar un 1.5 a efecto de que si hay una disminución por cualquier circunstancia ajena a nuestra entidad que pudiera disminuir el PIB de nuestro estado, el PIB de del país y pudiera generar una desaceleración económica, por supuesto que nosotros estaríamos ya preparados y en este sentido inclusive adelante al gobierno federal, toda vez que el marco de referencia que decidió la Secretaría de Finanzas implementar para la instrumentación de este presupuesto fue del 1.5%. Felicito al secretario de Finanzas del Estado, a todo su equipo, al maestro Rodrigo Jarque, a sus subsecretarios, al Instituto Hacendario, por supuesto, al IGESEM, por el gran trabajo que hicieron en materia de elaboración de este paquete fiscal. Resolutivos. Primero, es de aprobarse la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2023, conforme al presente dictamen y proyecto de decreto correspondiente. Lo anterior, previo análisis del destino y capacidad de pago del Gobierno del Estado de México y del otorgamiento de recursos como fuente o garantías de pago y destino de los financiamientos. Por el voto de más de las 2/3 partes de los miembros presentes de esta legislatura, en términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto para los efectos precedentes, dado en el Palacio Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 15 días del mes de diciembre del año 2022. Es cuanto, y les quiero dar a todos ustedes un aplauso, compañeras y compañeros legisladores, por el trabajo tan profesional que hicieron en comisiones. Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. Gracias, diputado Santos.